Hola. Estoy hablando contigo. Sí, contigo, al otro lado de la pantalla. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Alf Jonathan, pero si quieres puedes llamarme Alf. En cualquier caso, no me llames nunca Alfie. Solo mi tía Ruth me llama así y yo detesto a mi tía Ruth. ¿Quieres saber cómo me gano la vida? Me gusta definirme como detective de misterio. Mi trabajo consiste en encontrar objetos de gran valor histórico para museos y otras instituciones, y en desvelar secretos de miles de años de antigüedad. En otras palabras, se podría decir que tengo un instinto infalible para meterme en problemas. Esto que ves es mi oficina de Nueva York. Es mi refugio cuando no estoy dando vueltas por el mundo. No es un gran hotel, pero a mí me gusta. Por favor, haz como si estuvieses en tu casa. Puedes curiosear por ahí si quieres. Este es el tercer aviso de la falta de pago del alquiler. Si no llega algún nuevo encargo rápidamente, terminarán por echarme de casa. ¡Grandioso! Justo lo que quería. El fax es del viejo Harry Brent, el director del prestigioso Museo Británico. Me pide que vaya al oasis de Siwa, en Egipto, y que recupere la Máscara de Oro, una manufactura de extraordinario valor histórico. Tendré que contactar con un cierto Mustafa Kalib en el bazar de Siwa. Él me entregará un medallón que me servirá para proseguir la misión. No hay tiempo que perder. Tenemos un caso que resolver. Destino, Egipto. Me encuentro a bordo de un avión con destino a Egipto. En el aeropuerto encontraré a Susan Cole, una buena amiga de los tiempos de la escuela. Mi misión es encontrar una antigua máscara de oro para el Museo Británico. El avión había aterrizado con cierto retraso y no había encontrado a Susan esperándome en el aeropuerto. De todos modos, había conseguido llegar al hotel. La primera fase de la misión consistía en hacerme con un antiguo medallón. Tenía que personarme en el local del bazar y preguntar por un tal Mustafa Había sido intensa y comenzaba a sentirme cansado. ¿Eres tú, Mustafa Kalib? ¡Calla! ¿No sabes que hasta las paredes oyen? ¿Acaso quieres arruinarme el negocio? Escucha, amigo, no tengo tiempo que perder. He venido por el medallón. ¿Te han hablado de mí? Soy Alf Jonathan. ¡Ay, qué maneras! ¿No les enseñan modales en el lugar de donde viene? Así que tú eres Alf Jonathan, el amigo de Brent, el inglés. Según Brent, el precio de ese medallón debe rondar los $200. No, amigo, eso no es exacto. Ese medallón vale por lo menos el doble. ¿Doble has dicho? ¿No crees estar exagerando? Entonces estamos hablando de un objeto de notable valor, Jonathan. Basta ya. Los dos conocemos el valor de ese objeto. Se trata de un medallón como cualquier.
cualquier otro. Y no vale realmente lo que me quieres dar a entender. Si sigues regateando, juro que me voy. Vale, está bien, no te enfades. Eres un ser sin corazón, Alf Jonathan. Ok, Mustafa, ha sido agradable hablar contigo, pero podemos ir terminando, ¿eh? De acuerdo, sea por $200. Sabes cómo hacer negocios, Alf. Si todos mis clientes fuesen como tú, habría tenido que cerrar la tienda hace tiempo. Aquí está el medallón. Es bonito, ¿verdad? Bien, te aconsejo encarecidamente que no lo enseñes demasiado por ahí. Adiós, Alf Jonathan, y que Alá te proteja. $80. De acuerdo. $50. De acuerdo. Nos vemos, Mustafa. Es siempre un placer hacer negocios contigo, Alf Jonathan. Buenos días. El cansancio empezaba a influir negativamente en mis acciones. Decidí ir a casa de Susan para pedirle ayuda. Susan era arqueóloga, una chica muy maja. Habíamos tenido una historia en los tiempos de la escuela y no estaba seguro de cómo me recibiría después de tantos años. Hola, Susan. Alf Jonathan, no lo puedo creer. ¿Eres tú? Disculpa si no he ido al aeropuerto, pero estoy muy ocupada con esta expedición que estamos organizando. ¿Has hablado de una expedición? ¿De qué se trata? Estamos a punto de iniciar las excavaciones en el oeste. Estamos sobre las huellas del rey Cambises. Cambises II, el rey persa. Exactamente, compañero Alf. Temía que hubieses olvidado las lecciones del profesor Morris en la escuela. Siempre me he sentido fascinado por la historia de la antigua Persia. ¿Lo dices de verdad? ¿No estás bromeando? No te recordaba tan intelectual, Alf Jonathan. Recientemente he podido releer un libro sobre la dominación persa de Egipto, hasta la llegada de Alejandro Magno. Y es aquí donde se han desarrollado los hechos. ¿Te lo imaginas, Alf? Centenares, millares de guerreros enfrentándose entre las dunas del desierto. Lo que quieres decir y lo comparto de lleno. Es un tema que siempre me ha apasionado. Me encanta que a ti también te interese. Estoy buscando un objeto para el Museo Británico y la única pista que tengo es este medallón. Necesito tu ayuda, Susan. Me ha gustado hablar contigo, Alf, pero ahora, si no te molesta, debería continuar con mi trabajo. Te aconsejo que vayas a buscar al profesor Morris. Él posee un texto muy raro sobre los misterios del antiguo Egipto. Con ese libro podré decirte muchas otras cosas. Naturalmente, si tienes necesidad de cualquier cosa de aquí, cualquiera que sea, no dudes en utilizarla. Regalo para ti. No he olvidado tu pasión por los tejidos africanos y he pensado que este te gustaría. Es un asanti original de pura seda. Viene de Ghana. ¡Oh, Alf! ¡Es espléndido! Nunca he visto nada tan bonito. Gracias. Eres un tesoro. El cansancio empezaba a influir negativamente en mis acciones. Thank you.
Pero, ¿qué diablos? ¿Quién eres tú? ¡Detente! ¡Detente, te he dicho! Seguí el consejo de Susan y me acerqué a la casa del profesor Morris. Debería prestarle mucha atención. El profesor me había dado clases de historia en la escuela y temía que no conservase un buen recuerdo del joven Alf Theodore Jonathan Jr. Un saludo al joven extranjero y un humilde consejo. Largo y tortuoso es el camino que conduce hasta la meta final. Muchas puertas deberán ser abiertas, y no con la fuerza de los músculos, sino con la de la mente. Y si quisieras cruzar también el último umbral, entonces deberás usar lo más preciado que tienes. Oh, no tengo ganas de jugar contigo ahora, y por el momento no tengo nada que decirte. Si quieres, te puedo regalar este librito antiguo de poesías egipcias. Gracias a él he conquistado el corazón de mi adorada esposa. Una estrofa de amor puede revelarse útil cuando menos te lo esperas. Profesor Morris, hola, soy Alf Jonathan. Necesito pedirle una cosa. ¿Jonathan? Tengo un vago recuerdo de un Jonathan en Cambridge, curso de historia antigua. El recuerdo de un muchachito mimado e insolente. Ya no soy el pequeño impertinente de antes, ahora soy una especie de detective. Mi trabajo consiste en resolver misterios. Un detective de misterio, ¿eh? He madurado de verdad, profesor Morris. Ya no soy el cabeza loca que conocía en la escuela. ¿Y sobre qué misterio estarían investigando actualmente? Siempre que sea lícito preguntar. Bueno, sabe, no es que pueda revelarle mucho. Puedo decir que trabajo para el Museo Británico, y mi caso tiene que ver con un antiguo medallón. Nada menos que el Museo Británico, ¿eh? A las órdenes del viejo Harry Bell. No me interesa el medallón en sí, solo quiero resolver el caso. Pero para resolver su caso necesitará conocer a fondo la historia de ese objeto precioso. Buena, profesor. Su colección de libros es realmente notable. He visto incluso textos tibetanos. Gracias, Jonathan, gracias. En
una soberbia biblioteca, fruto de años de investigación y dedicación absoluta. Me produce placer que usted sepa apreciarla. Susan Cole, la arqueóloga, me ha dicho que usted posee un libro titulado Los misterios del antiguo Egipto. Me preguntaba si podría prestármelo. Usted es incluso peor de lo que le recordaba de los tiempos de la escuela. Si le prestase el libro, cometería el error mayor de mi vida. Y ahora váyase, especie de sinsustancia. No tengo intención de perder más tiempo con usted. Adiós. El profesor Morris se reveló un hueso más duro de roer de lo previsto. Debería haberme inventado alguna otra estratagema para conseguir el libro. Sí, pero ¿cuál? No estaba orgulloso de lo que había hecho, pero en mi corazón sabía que era por una buena causa. Cuando todo acabase, devolvería el libro al profesor y seguro que lo comprendería. Bueno, es noche cerrada y me parece que Susan no tiene ninguna intención de dejarme entrar. Con el libro bajo el brazo volví a casa de Susan. Ciertamente ella había encontrado importantes pistas para mi investigación. Veamos. Muy interesante. El libro confirma que el medallón pertenece a la secta de los adoradores de la diosa Sekhmet. Pero claro, ¿cómo no he sabido entenderlo antes? La clave de todo es el templo de Alejandro Magno. Debes ir a los alrededores de las ruinas del templo y encontrar la estancia secreta de los adoradores de la diosa Sekhmet. Desgraciadamente no puedo ir contigo, Alf,
Hay problemas con la expedición arqueológica. El gobierno egipcio ha bloqueado la financiación y debo salir para el Cairo de un momento a otro. El pequeño sicómoro que ella plantó con sus manos se dispone a hablar, y sus palabras son como miel virgen y encantadoras. Bellas son sus ramas, más verdes que el papiro, y cargado de frutas más rojas que el rubí. El color de sus hojas es como el del cristal, y su tronco tiene el color del ópalo. Su sombra da frescura. ¡Oh, Alf! ¡Es espléndido! Me dirigí a las ruinas del templo de Alejandro Magno, donde, según Susan, encontraría la estancia secreta de los adoradores de la diosa Sekhmet. El lugar estaba desierto. Ninguna huella de puertas o pasadizos de ningún tipo. Con la foto del templo en ruinas, volví a casa de Susan. Entonces, ¡claro! Seguro que esta roca esconde un mecanismo de apertura. Tendrás que girar la roca y esto accionará el desplazamiento de la trampa. El grueso del trabajo ya estaba hecho. De ahora en adelante, el camino sería todo cuesta abajo. Cuando recobré el conocimiento, me encontraba colgado por los pies como un chorizo. Debajo de mí se alzaban amenazadoras docenas de puntas afiladas. Prosiguiendo mi recorrido, me encontré en una habitación iluminada por las débiles luces de unas antorchas. Había algunos hombres encapuchados que me miraban sin hablar. Bonitos vuestros vestidos, pero ¿no sois un poco grandullones para estas mascaradas? Soy el gran sacerdote de los antiguos adoradores de la diosa Sekhmet. Te estábamos esperando, extranjero. He oído hablar de vuestra secta, pero temo ser más bien ignorante en la materia. En tus ojos leo una gran sed de conocimiento. Pide, pues, lo que deseas. Estaré feliz de ayudarte. Me han encargado encontrar la máscara de oro y llevarla a Londres, al British Museum. Y dime, ¿por qué debería permitirte llevarte uno de los objetos más preciosos de este mundo? No es por sed de dinero por lo que quiero esa máscara. Solo quiero que el mundo entero pueda admirarla y aprender de ella vuestra extraordinaria historia. Necesito un momento para reflexionar. Para tener éxito en tu misión, deberías primero superar una gran prueba. Estos son los signos de la vida, pero han sido mezclados. Si sabes volver a colocarlos en su justo orden y formar la palabra vida, entonces podrás continuar tu búsqueda.
te ha concedido continuar. Durante tu camino encontrarás muchas puertas. Si quieres cruzarlas, deberás manifestar tu respeto por las divinidades egipcias, demostrando conocer muy bien su aspecto. Solo así podrás traspasar cada uno de los umbrales. Para cruzar el umbral debes rendir honores al despiadado dios de la guerra. Deberás rendir honores al que custodia la ultratumba. Lo sentimos. No, no estamos. Deberás rendir... Lo sentimos. No, no estamos. Deberás rendir... Maldición, me he equivocado. Deberás rendir... Muy... Deberás rendir honores al guardián de las fuentes del Nilo. Deberás rendir honores al que protege los nacimientos. Muy bien, Alf Jonathan. Has demostrado ser digno de obtener aquello por lo que has llegado hasta aquí. Al otro lado de este portal está la máscara de oro. Si la quieres, es tuya. Si quieres traspasar este... Lo sentimos. No, no estamos. Si quieres traspasar... Sí. Deberás rendir honores al sol. Nacer quiere decir renacer. La pobre Susan había sido secuestrada.
Si quería verla viva, debería dejar la máscara de oro sobre el bloque de piedra cuadrado cerca del templo. Mustafa, necesito información. ¿Qué puedo hacer por ti, Alf? ¿Pero qué te sucede? ¿Acaso hay algo que te angustie? Susan Cole, una buena amiga, ha sido secuestrada y no sé qué puedo hacer. Oh, lo siento mucho por tu amiga, pero desgraciadamente no tengo ni idea de quién puede haber sido. No tienes ni idea, ¿eh? ¿Y dónde estuviste ayer por la noche después de cerrar tu bazar? He ido a rezar a la mezquita, como todos los viernes. ¿No estarás pensando seriamente que yo...? Estoy profundamente ofendido de esa insinuación, Alf Jonathan. Ahórrate esas lágrimas de cocodrilo, Mustafa. Me he informado, ¿sabes? Nadie te vio ayer por la tarde en la mezquita. ¿A quién quieres tomar el pelo? No tengo por qué rendirte cuentas de cómo paso las tardes, maldito fisgón. ¡Vete rápidamente de mi bazar! ¿Qué hace usted aquí? O se va o le hago arrestar por allanamiento de morada. Profesor Morris, siento molestarle, pero Susan Cole ha sido secuestrada. ¿Qué me está diciendo, Jonathan? Es horrible. ¿Tiene idea de quién puede haber sido? Ninguna, aparte de... Bueno, anoche entró alguien en mi habitación del hotel. Supongo que querría robar el medallón. Escapó apenas me di cuenta de su presencia. ¿Le dio tiempo a ver qué aspecto tenía? No, desgraciadamente vestía una túnica y tenía la cabeza oculta con una capucha. Ahora que lo pienso. Ese tipo vestía una túnica de los adoradores de Sekhmet. ¿Adoradores de Sekhmet, eh? ¿Tiene alguna sospecha, profesor? ¿Sospechas? No, ¿qué sospechas? No sé nada de esa secta. Bueno, conozco la historia por haberla leído en los libros, pero... si quieres saber mi opinión, la existencia hoy en día de esa secta es solo un mito de revista. Un mito no menos absurdo que la existencia de la piedra filosofal. Y ahora, si me disculpas, estoy más bien ocupado. ¿Quieres jugar conmigo al juego de la pirámide? ¿O es que temes quedar mal parado? Te toca a ti el próximo movimiento. Te toca a ti el próximo movimiento. ¡Bravo, Alf! Has vencido. Ahora te daré un consejo. Ve a encontrar al gran sacerdote de Sekhmet. Estoy seguro que tendrá algo importante que decirte. Soy yo otra vez, Alf Jonathan. Le pido perdón por mis impulsos, pero Susan Cole, una buena amiga mía, ha sido secuestrada. Quieren que les dé a ellos la máscara de oro. Si no, Susan... Dios mío, no quiero pensar siquiera en la posibilidad. Es horrible. Los seres humanos pueden ser capaces de cosas verdaderamente innobles para satisfacer su sed de riqueza. ¿Qué piensas hacer ahora, muchacho?
No tengo ni idea. No quiero arriesgar la vida de Susan, pero... Es solo que no soporto ceder a un abuso como este sin reaccionar. He estado con el profesor Morris para pedirle ayuda. ¿Morris? ¿Benjamín Morris? El mismo. Y allí me he acordado de que la otra noche alguien vestido con la túnica de vuestra secta ha entrado en mi habitación del hotel en busca de algo. Probablemente el medallón. ¿Estás diciendo que un miembro de la secta ha estado robando en tu habitación del hotel? No, señor. Estoy seguro que no era uno de los suyos. Tengo mucho respeto por vuestra cofradía. Ustedes están movidos por nobles ideales. A propósito, mire qué raro. El profesor Morris me ha dicho que no os conocía. Según él, esta secta no existe desde hace siglos. Bien. Eso que me dices es muy extraño. Sobre todo si consideramos que el profesor es en realidad uno de nosotros. ¿Qué? Lo que oyes, Alf. Benjamín Morris es un miembro de la secta desde hace más de 6 años. Evidentemente, ese hombre tiene algo que esconder. Aclárame una curiosidad antes de que me vaya. ¿Quién eres y por qué has hecho todo esto por mí? Mohamed. Me caes bien, Alf Jonathan. Has demostrado una gran dosis de sentido común. Y ahora escúchame. Si quieres volver a encontrar a tu amiga, debes ir a la casa de Morris y desvelar el pentáculo que se esconde en el cuadro. Y ahora vete y que la mano benévola de Sekhmet te acompañe. Había gastado todo el dinero. En adelante estaría obligado a moverme a pie, con gran gasto de tiempo y energía. Alf, gracias al cielo me has encontrado. Creo no haberme sentido nunca tan feliz de verte la cara. ¿Tenías alguna duda, tal vez? Había conseguido liberar a Susan y, además, conservar la máscara de oro. No está mal para un muchacho de Manhattan crecido entre pilas de libros y objetos polvorientos de museo. De verdad, nada mal. Edición extraordinaria. Famoso egiptólogo pillado con las manos en la masa. Todos los particulares en exclusiva en la Gaceta de Egipto. Estoy muy orgulloso de ti, Alf Jonathan. Has terminado tu misión con éxito, demostrando gran respeto y sabiduría. De hecho, has conseguido que ese malhechor, ese Benjamín Morris, termine en prisión. Eres un joven tenaz y sensato, Alf. Me siento honrado de haberte conocido.